Bueno, amigos de Hechos Pensamiento en Acción, aquí estamos en Piscila, en la Feria de la Pitaya, y estamos platicando con la maestra. Sí, María Eugenia Espíritu Andrade. Oiga, platíquenos, ¿qué es lo que podemos ver aquí en la Feria de Pitaya, por ejemplo, en este lugar? En este lugar, a hoy, con los festejos de las fiestas de aquí de Piscila, de la Pitayera, se está presentando un poco de gastronomía, todo derivado a Pitaya. En esto que podemos ver aquí, ¿qué es lo que nos ofrece? Pues les estamos ofreciendo lo que es el pan de Pitaya, incluyendo los pasteles, los muffins, también tenemos lo que es el flan de Pitaya, el pan, lo que es el pan normal, continuamos con los muffins, la presentación, los flanes, también les estamos proporcionando las recetas regaladas. Qué bien, para que la gente aprenda. Claro que sí, es muy fácil. Este pastel también es de Pitaya, con un baño de mermelada de Pitaya, elaborada de pura Pitaya. Aquí tenemos otra presentación de este tipo de pastel, pero también en Pitaya. Sí. Tenemos otro flan. También tenemos preparación de gelatina. Gelatina de Pitaya. Todo, ¿me permite? Este es todo derivado de gelatina en Pitaya. También vienen en diferentes presentaciones, que también se trató de hacer esto. También estamos proporcionando también de todo recetas. ¿Estos son innovaciones o ya eran recetas tradicionales? No, pues es una innovación que yo vine a presentar en esta ocasión, que fui invitada para hacer todo lo de gastronomía en Pitaya. Ajá. Aquí en la comunidad de Piscila. Eso es. Y también agua fresca de Pitaya, ¿no? Tenemos el yogur, muy rico en Pitaya. También tenemos el raspado, que es almíbar de Pitaya, también muy rico. Tenemos también, les podemos presentar el agua fresca en Pitaya. También estamos regalando sus recetas para todo el público, con las fiestas de hoy de Piscila. O sea que la idea no nomás es presentar recetas nuevas, sino que la gente también sepa elaborarlas. Claro, esa es la intención de regalar las recetas, para que ellas también sepan cómo elaborar lo que realmente se produce aquí en Piscila, que viene siendo en esta ocasión la fiesta de la Pitaya. ¿Este festejo es por único día hoy? A hoy se terminan. Hoy se terminan. ¿De cuándo empezaron? Ay, pero tienen 8 días. 8 días, perfecto. Entonces, hoy concluye con esta muestra gastronómica. Hoy se concluye, exactamente el día de hoy, todo lo de las fiestas de Pitaya terminan el día de hoy, con una presentación de gastronomía de Pitaya. ¿Puedo agregar a los amigos? Pues yo, como instructora, sí les puedo agregar aquí a todas las personas que le pongan interés a la preparación de la Pitaya, porque es una época cada año y realmente trae sus buenas proteínas. No nomás decir comemos la Pitaya, también tiene sus proteínas especiales. Bueno, ¿algún mensaje que quiera agregar antes de despedirnos? Sí, pues por último sería invitar a todas las personas que consuman la Pitaya, aparte de que tiene sus proteínas especiales, para que sepan elaborar un poquito, ampliar un poquito sus conocimientos de la oración de la Pitaya. Muchas gracias. Pues en primer lugar ponemos la leche a hervir, y después de que hirve la ponemos a enfriar. Y ya que la leche se enfrió, ponemos el yogur natural, se lo agregamos a la leche, de manera que la leche quede un poquito caliente para que alcance a cuajar. Ya que está cuajada, se deja toda la noche, se puede meter al refrigerador, ya que está en el refrigerador se saca y se cuela. Se pasa por un colador y ya lo ponemos, le vamos agregando la mermelada poco a poco, con una pizquita pequeña de carbonato para que no se corte. Y ya lo endulzamos con azúcar.
¿Cómo fue el tema de la temperatura y qué caducidad podría tener este yogur? Pues dura, yo pienso que aproximadamente una semana. ¿Cómo se quieres agregar? También están los pasteles, ¿verdad? Ajá. Pues también tenemos la gelatina de pitaya. La gelatina de pitaya pues también se elabora muy sencillo porque se pone el agua a hervir, después que está hirviendo el agua se le agrega la grenetina y ya que se enfría, ya que está bien fría, se le pone lo que es la fruta, que es la pitaya, luego le ponemos el ácido cítrico y ya metemos en moldes al refrigerador. No. Ah, ok. Sí, la frisa.